Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén chingón. Bienvenidos al segundo solo de The Force Horseman. De verdad que está increíble. Por favor, te voy a pedir que me ayudes compartiendo esto con tus amigos, dejando tu manita arriba, siguiéndome en mis redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera figura del segundo solo. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a empezar en el traste número 12 y siempre voy a hacer una escalera de tres cuerdas. Entonces, digamos, empiezo en la sexta cuerda, voy a hacer una escalera traste 12, después 13 de la quinta cuerda y 14 de la cuarta cuerda. Después vuelvo a repetir esa escalera, pero ahora empezando en el traste 12 de la quinta cuerda. Después en el 12 de la cuerda 4. Y 12 de la tercera cuerda. Después de esta escalera, en la primera cuerda voy a tener el traste número 12. Y voy a hacer un pull-off. Y después vuelvo a tocar el traste número 12. Y después un pull-off del traste número 17 al 12. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es el pull-off. Vuelvo a tocar. Y después 17. Vuelvo a tocar. Y para finalizar voy a hacer un bend. Primero voy a poner el índice en el traste número 12 y después en el traste número 15 de la segunda cuerda. Ok, entonces lo siguiente es hacer dos bends. Después voy a hacer otros dos. Un tercero. Y el último, con ese tercero, lo único que voy a hacer es bajar la cuerda, la segunda cuerda, la primera la sigo pisando. Bajo la segunda cuerda y vuelvo a subirla. Entonces, vamos lento. Una vez más. Vamos a hacerlo muy lento. 3, 2, 1. Vamos con la siguiente figura. Aquí lo que voy a hacer es dejar una cejilla en el traste número 12 de la primera y segunda cuerda. Y voy a tocar primera cuerda. Después voy a hacer un pull-up del traste número 15 al 12 de la segunda cuerda. Y voy a hacer un bend tocando las tres cuerdas, la primera, la segunda y la tercera. El bend va a ir en la tercera cuerda, traste número 14. Lo voy a repetir 8 veces. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar con el siguiente lick. Voy a empezar en la primera cuerda, traste número 12. Después voy a hacer un pull-up del 15 al 12 de la primera cuerda. Y después voy a tocar 15 y 12 de la segunda cuerda. Después 14 de la tercera cuerda. Y repito el mismo patrón de la primera cuerda en la segunda. Entonces voy a hacer pull-up del 15 al 12 de la primera cuerda. Y después 14-12 de la tercera. Repito en las cuerdas de arriba. Y para finalizar voy a tocar 14-12 de la quinta cuerda. Y 15 de la sexta. Ahora lo siguiente. Voy a empezar en el traste número 10 de la sexta cuerda, 9 de la quinta, 7 de la cuarta. Después voy a hacer un pull-off del 9 al 7 de la cuarta cuerda. Y voy a tocar la quinta cuerda, traste número 9.
Después voy a tocar traste número 7 de la cuarta cuerda. Dos veces el 9 de la cuarta. Y uno el 7 de la tercera cuerda. Y finalizo con tres bends en el traste número 9 de la tercera cuerda. Muy lento. Ok, chicos, vamos a hacer todas las secciones que tenemos hasta este momento. 3, 2, 1. Vamos con la siguiente figura. Voy a empezar en la primera cuerda, traste número 19, y voy a hacer pull off desde el traste número 22. Ok, entonces, en este pull off, voy a hacer el pull off, voy a tocar 4 veces el traste número 19, y repito el pull off. Esto lo voy a hacer 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al finalizar la sexta, voy a hacer 3 bends en el traste número 22 de la primera cuerda. Muy lento. Bien, chicos, vamos con la siguiente figura.